un grupo de investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología ha extraído una columna de hielo del glaciar de Monte Perdido en una expedición pionera en España para datar el hielo pirenaico. Su estudio permitirá saber si estamos en el periodo más cálido de los últimos años y, sobre todo, corroborar el impacto del cambio climático en esos glaciares aragoneses. De media pierden un metro cada año. Es la primera vez en España que se hace un sondeo del hielo de un glaciar. Se ha extraído una columna helada de 9 metros del de Monte Perdido y más de un centenar de muestras a distintas alturas. Datar su edad sería el primer paso para analizar el retroceso de la superficie helada. Y se ha calculado que en los últimos años esta pérdida se ha acelerado y además es del orden de unos 2 metros de espesor de hielo por año. O sea, es realmente una pérdida muy significativa. Nosotros lo que queremos ver es si pérdidas semejantes ocurrieron en periodos climáticos anteriores o si este hecho es algo totalmente excepcional en la historia del glaciar de Monte Perdido. En esta nevera a 80 grados bajo cero almacenan todo el material que han traído. Los resultados estarán a finales de año. Su deshielo se está acelerando debido a las altas temperaturas, igual que sucede en el glaciar de la Maladeta, donde se han reducido los espesores este verano. Que el descenso en espesor en la zona del frente del glaciar está en torno a los 2,5 metros. Y en la zona de cabecera del glaciar en torno al 1,5 metros. Pues este espesor el año pasado descendió un 2,1 metros frente a los 2,5. Es decir, hemos tenido decremento como el año pasado, algo superior. Son los efectos del cambio climático. Los estudios revelan que ambos glaciares podrían desaparecer en unas décadas.